Y nosotros cambiamos de tema y es que hoy se realizó una celebración muy especial en la Universidad Estatal de Arizona. Se trata de la convocatoria hispana en la cual se festeja a los estudiantes latinos que se graduaron. Irán Rascón estuvo presente y habló con una de las graduadas y su familia y nos comparte esta interesante historia. Hoy se llevó a cabo la convocatoria hispana, una celebración que inició el 12 de mayo de 1984 con el propósito de festejar el éxito académico y la cultura hispanolatina en la Universidad Estatal de Arizona. Con una sonrisa en su rostro, su toga y birrete, Diana fue parte de los alumnos festejados. Me siento muy orgullosa, muy feliz de estar aquí, de representar mis raíces, mi país y mi cultura. Ella es parte de los más de 4.100 estudiantes hispanos que se graduaron de la Universidad Estatal de Arizona este año. Y agrega que este logro es en gran parte gracias al apoyo de toda su familia. Todo el esfuerzo vino también de parte de mi familia, todos que estuvieron apoyándome ahí siempre. Entonces sí, es mucha responsabilidad, pero también es una manera de iniciar esta tendencia en mi familia. Ella menciona que desde la preparatoria cruzaba todos los días la frontera de México a San Luis, Arizona para estudiar. La madre de Diana, Lorena, menciona por qué impulsó a su hija a hacer este esfuerzo. Yo quería que descubriera otro mundo distinto al que tenía allá y que lograra pues llegar muy alto, lo que yo quería. Por eso quise que viniera para acá a estudiar. A pesar de que su familia aún vive en México y la distancia en ocasiones es un inconveniente, esta madre hispana menciona que todo ha sido para poder lograr una mejor vida. Es muy difícil no estar cerca de ellas, cuando necesitan algo, no poder apoyarlas. O sea, sí es muy difícil. Es un sacrificio, pero vale la pena. Ahora que Diana terminó con éxito la carrera de Ciencias Políticas y Estudios Transfronterizos, quiere que su historia de esfuerzo, lucha y dedicación sirva como ejemplo para que otros estudiantes hispanos se animen a luchar por sus sueños. Que otras personas, no solo de mi familia, sino también de mi comunidad, me vean y digan, ok, si ella pudo, yo también puedo. Irán Rascón, Telemundo.